hasta arriba, que aquí llega con nosotros Franco Escamilla. Ay, güey, por un momento iba a traer yo. Cuando yo digo Gatada. Bienvenidos a un episodio más de Gatada de Vatos. Esta semana es especial, señor Facundo Herrera, porque nos acompaña primero que nada el señor DJ Rentería. DJ in the house. Para él. Rentería. Tenemos que saludar a nuestros sponsors, señor Facundo. Nuestros sponsors. ¿Quiénes son nuestros sponsors? ¿Quiénes son nuestros sponsors? No lo sé. ¿Quiénes son nuestros sponsors? Yo le voy a decir quiénes son nuestros sponsors. Primero que nada, los amigos de Global Case. Ellos son los que están encargados de todo lo que es luz, sonido, enanos, putas, todo lo que tenemos aquí para ustedes gracias a Global Case. Y nuestros amigos de Muncher House, que nos trajeron la comida para nuestros gatadores, para el staff y para el... ¿A ustedes no les dieron, verdad? No. Oh, qué mal pedo. Bueno, cuando tengan su programa les van a dar de comer. Bueno, hagan sus gatadas. ¿Pero qué agente quiere gatadas, señor Facundo? Preséntenos a su gatador, por el amor de Dios. Señor Franco, aquí, para curarme todos los traumas, llega él. Él es precioso, él tiene historia, él es eterno. Damas y caballeros, ustedes lo conocen mejor que yo. Él es Sergio Checo Mejorado. El Atlas de México. Qué hermoso se ve usted, señor Mejorado, ¡Checo! 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 ¡Trae porra el señor Mejorado! Gracias a la gente que nos... Gracias, muy amables. ¿Le puedes bajar a tu mamada, por favor? Tantito, es que te voy a decir algo. ¡Chiquito! Está grande el señor, bájenselo. Una pregunta es, ¿puedo tener mi presentación o hasta que mi contrincante entre? ¿Cómo tu presentación, perdón? Es que ahorita es... ¿Qué dijeron? ¿Quién fue? ¿Pinche pitillo? Te dijeron. Sí, sí. No, creo que fue putillo. Sí, conoce, pero sí no, oye, salpicaron a varios lados, güey. Oye, fíjate, es que yo sigo mucho a Gatadas, ya sabes que fuimos jueces. No me diga. Y vi ahorita muy bonito que Gatadores hacen su presentación. ¿Tú traes minuto de presentación? 30 segundos. ¿Va? No me joda, señor Mejorado, ¿va a cantar su minuto de presentación? A capela, aparte. ¡A capela! ¡A capela, motherfucker! Pero este no es su minuto de poesía. No, 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 no. Ah, adelante, por favor. Es un bonus track. Check it out. 3, 2, 1. Mike on fire. Buenas noches, me presento. Sergio Mejorado, muchas gracias. Mucho gusto, Sergio Mejorado. Mucho gusto. Mucho gusto. Sergio Mejorado, mucho gusto. Ya ganamos, güey. Sergio Mejorado. Mucho gusto, Sergio Mejorado. Gracias. Ahí está la presentación de Sergio Mejorado. ¡Toma eso, piezas! ¡Toma eso, Chuti! ¡Asesino! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hasta hocico traemos desocupado! ¡Freestyle, hijo de puta! Es hora de presentar a la persona que representa al equipo ganador, al catador que saldrá ganador, sí, porque se va a llevar todo con su olor como si fuera un catador, sí, el hijo de la mujer que más penes ha visto en la historia de la humanidad. Ni siquiera la que apedrearon en años de Cristo ha visto tanto pene. Como la madre de esta persona. Un gran amigo, entenado, ahijado, mi compadre con usted, ese señor Macario. ¡Brujo! Una disculpa, amiga, que te tocó ver todo en primera fila y en 4D, porque lo vio en lo largo, en lo ancho, en lo alto y lo olió, güey. O sea, eso fue en 4 dimensiones. A la salida le van a dar un voucher a todos para que vayan a hacer terapia el primer mes, corre por nosotros. Todos los que tengan disfunción eréctil, la causa de esto que acaban de ver, nos mandan la cuenta del ginecólogo, del psicólogo. Y un ginecólogo de una vez. Pero no hay nada que no hayamos visto antes. El culo de Macario. Para nosotros es un jueves en la noche. Señor Macario Brujo, bienvenido usted. ¿Cómo está? Estoy muy contento, señor Escamilla. Estoy agradecido con el peluquero que me dejó sin pelo. Luego pasan accidentes con el cabello largo en estas gatadas, damas y caballeros.
chiste de recuerdos de Vietnam, señor Franco. ¿Por qué o qué? Qué bueno que está agradecido con el peluquero. Pasa usted al centro, señor Macario. El pelo no nomás crece en la cabeza, no hay pelo. No, capaz se arranca uno del fundillo acá, menos al aquí. Señor Sergio Mejorado, si está en amar, aquí. Quédate está, concha tu madre, aquí. ¿Aquí está bien? ¿Aquí está bien? Ahí está bien, señor Sergio Una Mejorado. Disculpa, ¿no le cayó un pelo a tu bebida? Mames. Dijo, no, pero le cayó un pedo. Señor Mejorado, no sé cómo se hacía en los tiempos en que Macario y Checo iban a la escuela. Me imagino que no era piedra, papel o tijera. Sí, era, ¿cómo no? Era algo no, distinto, ¿no? Piedra. Soltaba piedra, ¿no? O era piedra, Pangea, Neandertal, ¿no? Fuego, piedra. Soltaban dos velociraptor a la vez. El primero que llega. Fuego, piedra, dinosaurio. Vamos. Sí sabe. Vamos. Piedra, fuego, dinosaurio. ¿Va? ¿Cuál mata a quién? El dinosaurio mata piedra, piedra mata fuego y fuego mata dinosaurio. Piedra, fuego, dinosaurio. Va. El fuego no mata. Me la saca de los huevos. ¿Nos veíamos? Va. Piedra, fuego, dinosaurio. Va. Sobre. Vamos a hacerla. Sobre. ¿En esta vez la buena? Sí, va. Piedra, fuego, dinosaurio. Otra vez. Va. Un, dos, tres. Piedra, fuego, dinosaurio. ¿Cuál era quién? Fuego mata piedra. Piedra le gana al fuego. La piedra gana. Gracias. Muérete de envidia, Big Bang Theory. ¿Y aquí qué pedo? ¿Qué sigue? ¿Quién quiere que empiece? ¿Empiezas tú o que empiece Macario? Por favor, que empiece Macario. Déjame sacar mis notas. Ok, ¿estamos listos? ¿Qué sacó? Espérame, déjame acabar de sacar mis notas. Poesía al rival, cuatro entradas. Perdón, la nota de Macario. Están mis notas, ahí voy. La nota de Macario está como su cerebro, en blanco. Está como lo que rellena a su madre. Hablando de madres, ahí voy. Ok, wait a minute. ¿Está lista la banda para el primer round? A ver cómo dice. 3. Dos, Espera, pinche motivación, guandaja, al chile que no mamen. Ok. O sea, ya si vienen, ya les valió madres el coronavirus, cabrón. Okay. Vamos a echar desmadre, hijos de su puta madre. Ok. ¡Necesito pinche motivación! ¡Macario Sai! ¡3, 2, 1! ¡Marco Fuego! ¡Venga! La cojita está embarazada. No, ese no era. Ahí voy, me pongo nervioso. No quiero que me vayan a jalar el pelo. Checo, creo que no he visto una entrevista tuya donde un invitado no haya llorado. Es que necesito lentes, güey. Bueno, préstame lentes. I feel you, bro. No, mejor sin lentes. A ver. No mames, con eso sí puedes ver el futuro, güey. El encanto. Espérate, que la luz no le dé directo o vas a quemar tu teléfono. No mames. Ya, que no se tenga nosotros. Por fin encontré donde veo cuánta pila tiene. Va, Checo. ¡Ah, se mamó! Checo, creo que no he visto una entrevista tuya donde un invitado no haya llorado. Pero por el amor de Dios, cabrón, ya deja de querer ser Jordi Rosado. Llegas... Espérense, pendejos, estoy leyendo. Te están apoyando, pendejo. ¡Es apoyo! Va, todo está chido, pero no me interrumpan, pues me cuesta trabajo. Llegas al squad creyéndote uno de los grandes ganadores cuando tuvieron que organizarte un teletón para que lograras 100,000 suscriptores. Abre los ojos, nadie te quiere aquí, yo sé lo que te digo. Tu programa se llama Checo's Friends, pero no tienes un solo amigo y eso lo sabré yo. No te quiero alterar. Confirmo. Ni te quiero hacer llorar, pero la verdad es ácida, nomás armé contigo el podcast porque te tengo lástima. Damn. Damn. Perro de la calle. Sabemos que fuiste dentista, espero que esa habilidad no se pierda, porque tu talento, carisma y chistes son todos una mierda. Eres muy conservador y sobre todo un caballero, yo nunca miento, pero cómo no serlo si mi carnal nació en los 1800. Desafortunadamente los días de los miembros del squad ya están contados.
Pero qué culero que sacrificaran a Paco Maya cuando debió haber sido Sergio Mejorado. No sé por qué vienes a tirar mierda si ni siquiera aguantas el vacilo, pero asumo que te equivocaste de edificio. Este es un show de comedia, no un asilo. ¡Oh! Y se prestan los lentes. Es lo más romántico que he visto. Pero, ¿ha visto ese cuento de Hércules donde había tres viejitas que se prestaban un ojo? Pasado, presente, futuro. Si te toca. Chécate esta. La próxima temporada hacen. Ken, tú cuéntale. Ahora sí, para que suenes mejor. Ay, me recordaste a tu mamá. Dale, decimos. ¿Tenemos música tranquila, por favor? A la chingada. Por favor. ¿Te doy música tranquila? ¿Cómo? Justo a un DJ le pedí música tranquila, boludo. Una balada, pendejo. ¿Qué DJ de Batallas de Free no trae baladas, por el amor de Dios? No los peles, güey. ¿Le puede bajar? Tú chingale, pendejo. ¿Le puede bajar el tempo a una pita? DJ, o sea, está pidiendo una baladita. No, está demasiado... Bolerito, algo bonito. Le bajamos el tempo. Ahí está. Tranquilo, tranquilo, mira. Va. Chécate, la magia de un DJ en vivo. Ahora sí estuvo chido, chico. ¿Cómo no querer la de esta instancia que nuevo amor? Va. Michael Fire, por favor, tú. ¿Qué hacemos? Pues conduce, pendejo, pues qué. Me dijiste Michael, que te acompañe. Michael, soy de tu equipo, Michael, boludo. Ah, perdón, Michael Fire, pendejo. Ah, tres. Michael on fire. Okay. ¿Cuál trailer? Para, pero vamos con el tono de la pista, ¿no? Ahí. Tres. Dale, tres. Dos. Uno. Ah, chinga, no, perdón. No, ya me caí. Ya ves, pichilla. 3, 2, la verga. Mike on fire. La chile nadie contestó. Vamos a hacerlo con más huevos, porque sí estuvo muy triste. A Macario le dieron todo el ánimo. Tanto tiempo para nada. Digo, vamos a ganar, pero hay que ganar legales. La raza apoyando. 3, 2, 1. Eso, chico. Macario Brujo, me tocaste engatada de rival. Te dejaré tan cogido como a tu mamá, que esto de ella un costal. Me dará risa, pinche viejo alcohólico y pedal. Parece chorizo mal amarrado con cuerpo de tamal. Te digo recio y te lo digo de frente. Voy a hacerte mierda delante de toda esta gente. Hoy con este poema te dejaré demente. Y de aquí te irás a la calle a hacer lo que apareces. Un pinche viejo indigente. Tuviste dos niñas hermosas que son unas gemelas y que serán buenas personas. No como la puta de tu mamá, o sea, hace su abuela. Es pa' que rime. Te voy a dar en esta gatada hasta por las muelas y solo decirte que esta noche tú a mí me la pelas. Viniste a mi ciudad que es de montañas y sierras. Con este look das bastante risa, tú a nadie aterras. Este día vas a perder y yo ganaré esta guerra. Porque de sígueme el viaje como de chochenteros, tú siempre serás mi perra. ¡Oh! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Eso, eso, eso! ¡Checo, checo! Eso estuvo más naco que las greñas. ¿Cómo, cabrón? No, sí estuvo mandando. Oye, a ver, no. ¿Vas a seguir mencionando lo de las greñas? ¡Qué lata! Ah, entiendo. O sea, 197 veces. No. ¿Cómo vivió los contemporáneos este round? ¡Me gritan, chinga la madre! ¡Ey, me mata con su cacahuate! ¡Espérame! ¡No! ¿Cómo vivieron este round? Ah, sí, ahí va queriendo. Vamos al segundo. Vamos al segundo round. ¿En qué se parece? Terminó Checo Mejorado. ¿Las putas? Las mamás, perdóname. Sí. Las mamás. Es el round de las mamás. Hicimos un round especial para esta gatada. Va a ser puro yo mama jokes o chistes de mamás. ¿Por qué? Porque, pues, bueno.
Ya sabes. Ya sabes. Porque ya saben cómo es esto. Cuatro entradas alternadas. Sí, señor. Uno y uno. Abre checo mejorado porque terminó. Si no, Facundo, cuando usted lo indique. Tiene que... Yo tengo un pedo, güey. Soy autista. ¿Eh? Chinga pintas o algo así. Sí, sí. Y la música me está empezando a cagar los huevos. ¿Se podría que la música me sí, se una disculpa, Rentería, es que ya está grande el señor. Sí, okay, ok, ok. Y al chile sí queremos que esta ganada sea especial. 3, 2, 1, ¿te sabes la línea? Porque puede ser la última. ¿Te sabes la puta línea? ¡Claro! 3, 2, 1. ¡I'm on fire! ¡I'm on fire, bitch! Gracias. Empiezo yo. A la madre Macario le dicen la Walmart. Cállense los cinco, perdón. ¡Te están apoyando! ¡Ay, perdón! Gracias, disculpen. Perdón. Pasa que la primera vez. Perdón, güey, perdón. Ahí va. A la mamá de Macario le dicen la Walmart. ¿Por qué? Abierta las 24 horas. Si no vende, la papaya se le pudre. Y en la parte de atrás huele a basura. ¡Ah! ¿Eh? ¿Todo bien? Tú eres de mi equipo, pendejo. Compartan el chiste. Es que no podíamos decirlo. No, pinche no, equipo no, de... Era para Checo nada más, por su mamá, que es puta. Chaleme. No. Sí, culo. Me siento poco apoyado por mi equipo, güey. Venga, muchachos, ¿hay apoyo para Macario, sí o no? ¿Hay apoyo, sí o no? Sí, apoyo. Eso. Ahorita que acabe me voy a coger a los tres putitos de la mesa de allá, güey. Para sentirme querido. Y primero el de la capa, por pinche puto. ¿Eres mayor de edad tú, güey? ¿Cuántos años tienes, güey? Sí, le dice. 18. Pero está como te gustan, güey. Sí, tiene 18, pero parece de 16. No hay delito que perseguir, capa. Necesito de tu actitud. Te voy a coger y necesito que me digas, ¿qué me está haciendo, señor? Va. No, que te diga, tío. Va, moneticemos uno. No, chingue su mano. Uno solo. Señor Macario, suelta. Tarito Macario, vamos. Va. Te vas a caer, viejo pendejo, esto para va. Acá. Como perro, güey, no mames. Va, ¿cómo te llamabas? Tu papá. La vagina de la mamá de Checo es tan vieja que en vez de oler a pescado, huele a dinosaurio. Estuvo bonito. Vas. Si ya no es Atún Dolor. Sí, sí patrocina el Atún Dolor. ¿Qué pusiera estar anunciándose? Sí. ¿En qué se parece la mamá de Macario a una taza de baño? ¿En qué? Huele a caca todo el tiempo, solamente con cloro queda limpia, ya cuando andas te lo orinas toda y nunca le tienes al agujero. ¡Oh! ¡Vamos! Checo. Gracias. Pero mira, mi capita se mantuvo firme, güey. Eso, tío. Perdón, carnal, soy tío de capitas, no soy tu tío. Al chile no quiero. ¿Quieres llevar verga gratis? No mames, cabrón. Se le ofrecía al otro, güey. Digo, tú estás medio feo. Ah, dale, pinche viejo terco. La vagina de la mamá de Checo es como una pizza de Little Caesars. Cuesta 87 pesos, tiene requesón en la orilla y en todas las fiestas se la chingan. Que aquí pudiera estarse anunciando también, ¿verdad? Yeah. ¡Macario! 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 ¿Puedo decir algo? A ver. Es que va a decir que él escribió mis chistes, no le crean. ¡Che envidioso! Venga, Checo, venga. ¡Che envidioso! ¡Requesón! Vas. A la mamá de Macario le dicen la bolsa de hielo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la golpeas antes de abrirla. ¡Ah, se mamó! ¡Cálmense! ¡Yo! Luego por eso se las madrean. ¡Cálmense! ¡Cálmense! La mamá de Checo es como peluche de pobres, la rellenan con cualquier chingadera. Venga, Checo, venga. Bueno, pinche viejo. Deja de buscar uno que esté más o menos bueno.
Tengo, ay, bueno. Tengo dos, como... Tengo dos. Como en la mesa. Como en la mesa. Uno nada más. Ah. La madre Macario le gusta mucho el box. Le gusta que le entren dos puños y un gancho. ¡Chiste de aborto, señor Facundo! Nos está dando fuerte. Nos está dando fuerte. Venga, venga, Macario. La mamá de Checo es como un DVD chafa. Siempre que lo reproducen, produce decepción. Tengo una pregunta. ¿Por qué en tus notas hay comerciales? Es real. Mira, podemos enseñar esto. ¿Me motivo a comprar cosas? No sé, güey. Ve, güey, son sus notas y hay un comercial, güey. ¿Qué pedo con tu teléfono? ¿Tienes que pagar para poder tener notas? Tú eres mi equipo, pendejo. ¡No, piensa! Mira, te voy a decir lo mismo que le dije a tu mamá. Ponte al tiro que te la están metiendo. Okay, así que mejorado. Vamos. Me acabo de enterar que la madre Macario es alérgica a la lactosa. Siempre la ves tirando leche por la boca. ¡Oh! ¡Damn! Chiste de amamantar, señor Facundo. Sí, chiste de buches. Este es viejo, pero me gusta, ya es un clásico. Me gusta, lo siento. ¿Te gustan viejos y clásicos? Me gustan viejos y clásicos. La mamá de Checo mejorada es como un iPhone 6, porque ya te reconoce hasta el dedo, que aún es un gran chiste. Discúlpenme, pero es un gran chiste. Es un gran chiste. ¡Puta madre! ¿En qué se parece? ¡Sobrino! Perdón por interrumpir. Oye, perdón, ya eran 4 y 4, ya llevas como 15, ya no mames, güey, ya, güey, cálmate. Uno más. Cálmate. Este es porque ya ves que andas mamando que es Rastafari. Andas mamando con okay, eso. Ok, wey. Ok. Ah, sí, okay. ¿En qué se parece soy guerrero Rastafari el burro de tu mamá a Bob Marley? ¿Qué? Es negro, tiene rastas y siempre huele a marihuana. ¡Ajá, se mamó! ¡Calma! ¡Damn! ¡Fuerte el aplauso para el Macario! Vámonos a nuestro tercer round. ¡Vamos! ¿En qué se parece? No, ya estoy libre, ¿no? ¿En qué se parece? ¿En qué se parece? Ah, perfecto, ¿qué se parece? Muy bien. Esperen. Un aplauso para este público que estuvo encendido hasta ahora. Y que para este último round va a estar encendido, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¡3, 2, 1! ¡Fire! ¿En qué se parece Checo mejorado a un camión descompuesto? ¿En qué? En que no vale verga para seguir el viaje. ¡Ah! Yeah. ¡Chiste de piloto! ¡Que no te hable así! ¿Qué? Ah. Te extraño. Yo sé. ¿No había algo peor que te reemplazara? No. ¿En qué se parece? Sígueme el viaje a un avión con turbulencia. ¿En qué? Que no funciona el viaje porque el piloto no vale verga. ¡Oh! ¿En qué se parece la primera hija que tuvo Checo a un edificio sin estacionamiento? ¿En que no tienen pensión? ¡Ah, se mamó! Ese también va a decir que lo escribió. ¿Y sí? ¿Y sí? ¿Y sí? ¿De aquí alguien ¿en qué se parece? Ajá. ¿Perdón, no interrumpo? No. Ah, gracias. Pinche es grela. Violencia, estamos en mood violencia. Este, Checo poco a poco se está transformando en una maestra de kinder, güey. El corte, los lentes. Es que ya está encontrando la alegría de vivir. Perdón, amiga. A partir de hoy te echamos como la pelos, ¿no? La pelos. La pelos. Hijo de... No lo regalo. Checo. ¿En qué se parece Macario a Jesucristo? ¿En qué? Anda con putas, se junta con leprosos y piensa que su mamá es virgen. ¡Blasfemia! ¿En qué se parece Checo a un cadenero? ¿En qué? En que en el bar solo sirve para abrir. Y de hecho, esperen, porque sí cerró una vez un bar. La mesa reñoña. ¡Ah!
¡Valencia! No te dejes. ¡Váyanse sacando la chichi! ¡Chiste de asociación, señor Facundo! ¡Qué gacho, qué mal pedo! No, 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 tocó huesito, tocó huesito. ¡Qué mal pedo que perdiste! Sí, güey, es el chile. ¡Era, ey! ¿Con quién el escuadro ha perdido dinero? Por cierto, ¿en qué se parece Macario a AMLO? ¿De qué? Se duerme en todos lados, lo sigue puro pendejo. Desde la mañana dice pura pendejada y nos agarró un maya diciendo que es muy bueno. ¡Chiste de recomendaciones, señor Facundo! Checo ha causado más dolor como comediante que como dentista. ¡Ah! El show de Macario es como el ano de su mamá. Es negro, es ácido y si lo consumes te vomitas. Cuando Checo de repente le acaricia la cabeza, Franco de repente le acaricia la cabeza a Checo para no sentir que se le murió el Hunter. Damn. A Macario le dicen el anexo. ¿Por qué? Levanta pura drogadicta naca. ¡Ah, se mamó! ¡Déjate! ¡Déjate de lastimar! El culo de Checo es como España antes del 75, a los dioses... ¡Espérate, espérate, cabrón! ¡Vamos acá! ¡Espérate, güey! ¿Qué? ¡No, pinche viejo tengo! ¡Acá los putas! ¡Ya, queremos violencia! ¡Él sigue en el show! ¡Güey, güey! ¡Luego bailan! ¡Vamos! Ya no voy a contar ese, ya era un gran chiste. Se la pelan al chile, no lo voy a contar. Ah. No lo voy a contar, ya dije. Ya dije, no lo voy a contar. ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! ¡Que lo cuente! En él voy a contar otro, chile. Voy a... ¡Culo si no! 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 No lo voy a contar. No lo voy a contar. No lo voy a contar. Miren, de aquí para allá chinguen a su madre todos. No lo voy a contar, pendejos. Venga, el que sigue, el que sigue. Checo es pro vida. Checo está en contra del aborto. A diferencia de sus papás que lo intentaron abortar. Chiste de ganchos. Checo nunca discute porque desde el vientre materno no lograron engancharlo. Oh, bien. Qué lindo. Bien, bien. A la esposa de Macario le dicen la tuberculosis. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se le pegó a un indigente. Saludos a mi comadre. Ya, así les voy a contar. Lo tiene, está tan bueno. Es como intelectual, eso sí es. Oh, pues entonces chinguen a su madre con nada. Les doy gusto, pendejos. El culo de Checo es como España antes del 75. A los 12 los cogió un franco. ¡Oh! Estaba bueno. ¡Ah, se mamó! Estaba bueno. Ya no quiero slam, ya no quiero slam. Sí, a mí me están golpeando demasiado, ¿eh? ¿En qué se parece el YouTube de Macario a Ojitos de Huevo? ¿En qué? En que no tiene vista. ¡Oh! ¡Damn! ¡Damn! Verga, ese sí dolió, güey. Tocó huesito, señor Facundo. ¿En qué se parece el señor Sergio Mejorado a Monterrey? ¿En qué? Es seco, frío, mocho, pretencioso, se cree un chingo y al chile sus pinches carnes Ramos ni saben tan buenas, gente. Y al chile su pinche cerro de la silla de mierda parece como una cuna de... Espérame, güey. Al chile, cabrón. Estás en Monterrey, pendejo. Sus tigres me pelan la verga. Macario, estás en Monterrey, güey. Ah, tranquilo, güey. Pues estos pendejos también, no mames. Como disculpa para el señor Macario Brujo, no tiene ni puta idea dónde estamos en este momento. Bien. Sus viejas del Matehuala me han pegado 4 enfermedades por lo menos, cabrón. Es para que no extrañes a tu mamá. Adelante, señor Mejorado. Muchas gracias. Ahí va el pollito. ¿En qué se parece Macario en Instagram a Nueva York? ¿En qué? En que si sus gemelas no están atractivos. Oh. Oh. Chiste de destrucción. No te apures, güey. Una vez de la vagina de la mamá de Checo salió una bola blanca llena de grasa y detrás venía Checo. Okay, okay. Chiste de blob. Chiste.
¿En qué se parece el show de Macario a coger con Macario? ¿En qué? Es aburrido, ya quieres que se acabe y siempre está arriba. ¿En qué se parece el show de Checo a sus entrevistas? ¿En qué? Los dos están para llorar. No te dejes. ¿No? No te dejes. ¿En qué se parece Macario a un campo de fútbol llanero? ¿En qué? Solamente con hierba es agradable. ¡Qué viejo de la verga! Chiste de Pacheco. Nadie te quiere. ¿En qué se parece Checo a un campo que estaba bien estéril y que ya se está volviendo agradable? En que Macario le está enseñando a fumar marihuana. Estoy seguro que un par de marihuanos en sus casas dijeron, uy, tiene sentido. Tiene sentido. Es una joya, qué pena, qué pena. ¿En qué se parece Macario a Spider-Man? ¿En qué? ¿En qué? Se enreda con puro monstruo. Ya no tengo chistes al chile. Creo que ya te reventé tu madre, ya demostré aquí mi supremacía, no tengo más que demostrar. ¿Qué, qué? ¿Tap out? ¿Qué? ¿Tap out? Como los... ¿Eh? ¡El aplauso para estos dos gatadores! Es momento, señor Facundo. Es el momento. De la... No, tranquilo, 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 no, no, tranquilo. No, no, no. No, no, este ya no le sale, güey. Tranquila, naca. Tenés una sola tirada. Más, yo no huelo y sentí en los ojos, güey. Ok, ok. ¿Rojo o azul? Está bien que... Réplica, pide el otro. No tiene más, güey. Aquí no hay réplica, aquí no hay réplica. Aquí no hay réplica. Pero bueno, antes de eso, señor. Antes, ¿qué viene antes? De eso, quiero agradecer al staff que está con nosotros en la grabación. Claro que sí. ¿Puedes saludar al staff, por favor? Claro que sí. Un saludo a todo el staff. Por nombre. Por nombre... ¿Cómo se llama el staff que tanto lo ha apoyado y que lo trajeron hoy? ¿Cómo se llama ese staff? Saludo para el señor Coria en los controles. Luis Coria. Luis Coria. Salud para Rubéster Flores en los controles. Rubí. Para Cuervo en la cámara. Y para el nuevo en esa cámara. El nuevo, Fer. Todos búrlense del nuevo. Agradecimientos también para Rachel Acosta, que está con nosotros en producción, para Larisa Maurín y para Jolly Hernández. No me hagas tu apellido. Y le mandamos un saludo a Saúl Vázquez y a Rodolfo Base, que permanecen con COVID en casa y permanecen suspendidos. ¿Dos semanas más? Sí, dos semanas. Menos, cuatro, un mes estuvieron en aislamiento. Sí, qué bárbaro. Hasta parece que se grabó el mismo qué día. Qué bárbaro. Parece que se volvieron a contagiar con lo que habían escupido en la habitación, así que. Y gracias a nuestros sponsors. A los sponsors, eso es muy, mucho, muy importante. ¿Quiénes son los sponsors? Los sponsors son la gente de la luz que está aquí Global atrás. Case. Y Global se llama Case. Global Case, damas y caballeros. Y miren de la esta comida. Apuesta. La comida, lo que comiste hoy, ¿cómo se la llama? La comida Monchis. Moncher House. Monchi. Moncher House. Yo digo Monchi de cariño. Moncher House. Gracias por el patrocinio. La próxima vez no manden nada para Facundo, al cabo que ni los quieren mencionar. Y el momento de la votación, señor Facundo, todo suyo. ¡Ah! Estoy nervioso. ¿Ustedes están nerviosos? No, están todos drogados a esta hora. ¿Qué pasó? ¡Vamos! Se define todo. ¿Macario o Checo? 3, 2, 1. Uy, está reñido, ¿eh? Esperen ahí, no se acalambren. A ver, hagámoslo más fácil. A ver, ahí manténganse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ¡Y gana Checo! ¡Gracias! ¡Se la lleva el equipo rojo, el señor Sergio Mejorado! Volvimos a perder, señor. ¡Oh, qué pasa! ¡Que siempre gana el rojo! ¿Qué pasará? ¡A huevo! El azul gana poco, pero cuando gana se siente bien bonito. No sé, a mí nunca me has ganado. Damas y caballeros, un aplauso muy grande para señor estos dos Mejorado, señor La Gatada. Fuerte el aplauso para él. Fuerte el aplauso para el señor Macario Brujo. Gracias a nuestras compañeras, Yami Cortés, Ale Valencia, que traen aquí los trofeos para ambos. ¿Dónde vas tú, viejo pendejo? Ven para acá. Ven para acá. Bien, todavía no acabamos. Aquí quédate conmigo. ¿Qué, güey? Tu premio. Tu premio. Qué bueno. Y el señor Sergio Mejorado que le entregan
las dos Yamis, Yami Rudy, Yami Cortés, su trofeo. El aplauso para los dos, por favor, porque aquí no hay ganadores, todos somos perdedores. El señor Facundo Herrera y un servidor les agradecemos. El DJ Rentería. ¡DJ Rentería! Y hasta la siguiente semana, gracias por estar con nosotros en Catada de Vatos, los queremos, hasta siempre, chao. Oye, Facundo, dime qué estás haciendo aquí, puto inmundo, eres como nauseabundo. Que estés aquí parado como un vagabundo, que no sabes que estás frente al mejor del mundo. Donde quieras, así le pego, te enseño esta tiradera de rap. Quieres hablarme esta ramera, no sabes que para subir hasta el cielo yo no necesito de escalera. No necesita de escalera, pero cuando se enfrenta con Facundo no sabe lo que le espera. Esta ramera es descatada de vatos y esto es solo la primera. No sabe lo que le espera, pana, cuando el ritmo todo el día siempre en la jugada. Te lo explico de a poquito, gata de vato es la mejor y eso que yo ni compito. No compite porque no tiene pito, pero aquí se lo repite. Pareces que yo lo mato con el micro. Eres un microbito, yo soy un éxito rotundo, por eso está decidido. Por eso es que traigo el grito, por eso sigo con ritmo. Para enseñarle, Facundo, tú eres de los nuevos. Hoy vamos a jugar, yo soy la Valero, tú eres la Ruth y te vas a quedar sin pelo. Me voy a quedar sin pelo, dice este pana, pero a mí no me importa, vos a mí no me haces nada. Y si me dicen quedo sin pelos, yo no soy como tú, a mí me crecen de nuevo. Porque dice tengo que solo pibe, esa era mía, guacho, porque te trajiste. Está pasado, pero es muy entendible, tiene el flow acelerado. Tengo acelerado porque voy de 0 a 100 y luego a 1000 y al millón y después a 150,000. Pero tú qué haces aquí, dice que tiene el cabello, a ver hijo de puta, déndate de ellos, hazle así. Porque no puede, porque no quiere, porque no se lo permite, por eso la cubre el nene. Aquí lo tiene, pa' que le pega la mamada, sabe que conmigo aquí se muere. Chingando traigo esa playera. Mira cómo me tira esa rima muy loca. Yo la tiro en la cabeza y ahora me explota. Y encima te desintegro. Me habla de calvicie el que se viste de negro. ¿Qué pasó, mi pan, ahora? Hablas mucho de figura, pero no acotás ahora. Hablando de eso, ¿cuándo rapeás en un evento que no sea nuestro? En batalla de campeones y después en FMS, también después de tuve millones y después anduve con el Santa RGM, sacamos una rola, ya lleva más de 15 millones. ¿Y qué te digo, amigo? ¿Qué quieres? Hacerte conmigo, ¿cómo quieres? El malvado, estás pelado, yo ya estoy pegado, claro que hice sin mi hermano, yo sí estoy bien gordo porque traigo un flow pesado. No se la piense, puto, no se la piense. El problema es que esa rima yo ya la escuché, seguramente en uno de todos esos videos que se estudia en internet. Ya lo ves, y le paga a los maestros para que él enseñe bien. No tiene historia, no lo aprende en la calle, él no es como yo, él no tiene el ultraje, no tiene, y no sale del esquema. Puto, vení, rapiámela, pero la jeta. Te la rapearía tu cara, pero la verdad, mi hermano, es que no me da la gana. ¿Por qué no estás a mi talla? Porque aquí que te acompaña. He dado shows desde Argentina, de Perú, también de España. ¿Y qué te digo? Que si quieres me pongo mamón y le meto un flow como el asesino. Si estás aquí conmigo, hermano mío, no sabes puta en la que te has metido. Pero a mí no voy cabellera, lo hago con mucha idea. Y me río como una hiena. Si yo estoy acá es porque te quedaste sin ideas, no porque yo te necesite. No necesitas a alguien que a veces te la grite, que te aliente todo el día y que nunca te critique. Ese sos vos, malparido, tú no existes. Bueno, pero lo siento. Él dice que ya no tengo ideas, me sobran los argumentos. Por eso invento, a cada rato me reinvento. Te traje, quería una chupada con acento. Pero no miento, te digo, hermano,
La verdad para mí eres como una familia. Pero qué te digo, eres porquería. Eres lo más jodido que ha salido de Argentina. Lo más salido de Argentina. Messi, Maradona, para toda América Latina. El Paco viene acá y denota la tarima. No sé de qué hablar, Franco, inventate otra rima. Inventate otra idea. Cuando se queda sin flow, siempre me habla de la rieta, del culo, del pito. Neta, tirame una métrica, pero una bien completa. Está completa, pero no sabe por qué está metralleta. Viene la yeca para señales, cómo se meta. No se me meta, porque si sabe, para que entonces te la prometa. No le hables de calle al que rey de la banqueta. Pero qué tamaño tiene para me dice aquí. Que no sabe que yo tengo skill. Tengo todo el kill, soy Kill Bill. Soy como Bill Clinton, soy King Kong. De un edificio te derrumbo así. Tiene razón, viene en la rima y le pone mucho corazón. Siempre da el flow y le pone emoción. Este es el diablo, esto es su máxima expresión. Aquí estamos, en gatada de vaso, con la gente que agita aquí siempre el brazo. Y no nos dejan morir, no importa el trazo. Esa es la gilada, puta valla de racho. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué le damos? Así mismo nos despedimos de nuestros hermanos. Está entre los dos, la cantamos. Muchas gracias, esto fue Gatada de Vatos. Pasado de verga, José.